me da un poco de vergüenza esta situación porque lo de Luis fue bastante más breve que lo que yo. Y les pido ya disculpas desde el principio. Y no es que voy a leer tampoco, sino que es más que sea como una charla o algo más relajado. Y de hecho, si quieren interrumpirme o no, me cuentan, por favor. No, 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 por favor. Antes igual quería agradecerle bueno, a Claudio, por supuesto, porque me ha brindado material con el que voy a trabajar ahora. Claudio es el hijo de Néstor Sánchez y bueno, por ese mismo motivo tengo acceso a un material imposible, igual que agradecerle a Kate, que es mi compañera, con la que he viajado, y también por eso he ido a diferentes universidades, he conseguido mucho material también, a las cárceles de Sánchez, que están en Prince, todas las diferentes cosas. Y a Tomás, a Max y a Mariela, que me ayudaron a transformar esto, y por último mi abuelo, que murió hace 40 días, y hoy justamente cumpliría 85 años. Lo dedico a él. A ver. Bueno, para empezar pensaba que a Néstor no probaría este tipo de meeting en torno a su obra y a su nombre. Yo llegué acá porque cuando agoté las lecturas de la obra de Néstor, fui con unos amigos a la casa de Claudio, y ahí fue que generé un vínculo con Claudio, que está ahora en la comarca y en muchas otras cosas y los proyectos. Y mi afán de más. Que también va a ser lo mismo, como a veces acá, por el tema de Cortázar, por forma de similar, y eso. Entonces Claudio me dio acceso a esta carta que decidí que quería leer completa para que, no sé, para ver, es de 1982, el 21 de julio, estaba fechada en Los Ángeles, y creo que nos va a poner en contacto de Los Ángeles en ese momento, después de los ejes y de Luis, de Silvia Luz, después vino, bueno, lo que vino y creo la idea sería ver cómo llegó Néstor a escribir una carta como esta. Está en pantalla. Dice Claudio, procuro ponerme en tu lugar al retener las líneas desligadas e incoherentes que acaban de llegarme. Dos primerísimos elementos aparecen en mí por resonancia. Todo acto debe ser impecable, tratado del caos y la improvisación. La vida no tiene ningún sentido fuera de la búsqueda de la conciencia. Hace 15 años, por razones de orden sobrenatural, fui llevado a encontrar en la ciudad de Lima el trabajo de Gurti. El misterio intolerable de ser un cuerpo provisorio sobre un planeta 2. La ceguera estúpida de las viejas ilusiones de conejera leucémica como amor, hogar, descendencia, etc. Solo me obligaban a un suicidio de todos. Sin embargo, se abrió esa brecha providencial, esa sospecha de alternativa. A partir de entonces, no hice otra cosa que alejarme de las influencias ordinarias para dedicarme por entero al trabajo que son muy difíciles coordenadas de conocimiento. Leí los últimos libros, voy a leerlos de manera correcta y los traeré en esta devocional. En la actualidad, si alguien se aproxima a mí, salvo que sea loco o ciego, solo podría hacerlo en base a una única preocupación, trabajo de gusto. La carne, por ejemplo, a pesar de su grosero prestigio, no deja de representar el vínculo menos selectivo, el más arbitrario y vulnerable. ¿Ya has decidido procrearte? Se te aconseja, por lo menos, entrar en esta loca caravana de abono terrestre. Envía el tercer libro para que desarrolles tu instinto y procures, acaso, perfeccionar los motivos en el fondo de tu súplica. Nadie interesa en la vida brevísima, salvo no morir como un perro que pasó sus pobres días hipnotizado frente a un cajón luminoso con muñequitos parlantes, o hacia una cuenta de banco. Por lo tanto, solo deberías insistir en escribirme con una sintaxis sin falta de ortografía, si haces experimentar en profundidad y en forma duradera que tu vida podría organizarse de acuerdo al trabajo. En ese caso único, si la sinceridad es total, recibirás instrucciones precisas, de disciplina y rigor, a las que tendrás que ofrecer una dedicación extraordinaria. El resto es sentimentalismo, facilidad y basura subjetiva en primera visión. Comprendo que no fuiste orientado en tu adolescencia, y solo podrías constatar tu desorden interior y la inutilidad y historia de la vida mecánica hacia la muerte. Pero a partir de ahora, por lo menos, procuro entender que estamos en mundos diferentes. El pasaje de uno a otro mundo es enormemente difícil, dado que todo lo que rodea no hace más que correr hacia la pequeña locura y la degradación. Reflexiona acaso, por primera vez, y abandona palabras inmerecidas enormes como amor y búsqueda. Tanto hiciste por encontrar a tu padre, tan largo camino recorriste. Si volvieses a escribirlo, hazlo con tiempo, con dedicación. Si volvieses a escribirme, hazlo con tiempo,
con dedicación profunda, tal como se lo pide Don Juan a todo guerrero. Solo trabajo, su causa, la afinación de cada día de vida para aprender a conocerse y mejorar. De lo contrario, eres uno más en 4.000 millones de pedazos de carne con ojos y se renueva sin cesar. ¿Qué es lo único que desea alguien que se sabe preso? Escapar a la ley general, la feliz. Le dijo Michel y lo suscribió. Todo lo aprendí obedeciendo. Listo. Bueno, esta carta, como se ve en la pantalla, Néstor la escribió con, siendo el diestro, la escribió con la mano izquierda y sin renglones, ya que esa felicidad también vino de un trabajo de muchos años de desarticulación, digamos así, y de desmecanización. Entonces, quiero hacer una pequeña biografía para ver si podemos alcanzar cómo hizo. Escribir algo bien. Entonces, Néstor Sánchez nació en 1925 en Villa Pueyrredón. Ayer en la noche fui a sacar una foto de la casa, que es esta. Perdón, que era de noche, pero era de noche. Publicó su primer libro en 1973, se llamó Escuchando a tu hijo y otros relatos, que hemos editado con Claudio. Ahí está la foto del libro, en la ilustración de Pluchón. Y Sánchez renegaba constantemente de este libro porque decía que era muy fabeciano. No por lo pavo, sino por Fabes, el escritor italiano. Ahí está Fabes, con una pipa. En un momento Sánchez traduce y publica un libro para Monte Ávila que se llama César y Pavese, los intelectuales italianos. Y en el prólogo de ese libro, Néstor Sánchez dice algunas cosas que tienen que ver con la política de Pavese, que instantáneamente hace suya, puede ver en repetidas entrevistas e incluso sus ensayos en la Ferra Piña. La cita del prólogo del libro ese sobre Pavese y los intelectuales italianos dice: tuvo lugar aquel, lo iremos el pueblo porque ya somos el pueblo, y ese ir es mala conciencia. No hay tal antinomia, poesía, prosa, excepto para los casos de sordel incurable. Aceptar las voces que me marcaron es humildad, porque orgullo quiere decir la suposición garrafal de que no me marcaron. Poesía no es otra cosa que reiteración. Toda escritura es una ética, una sospecha bastante parecida a una escritura. Bueno, la influencia de Pavese es determinante para Sánchez en todo momento. Y él, hay un detalle también en otra rapiña sobre esto. En un momento de ese mismo prólogo, Sánchez dice un fragmento algo desconcertante, que poco a poco una especie de desierto literal empezaría a meterse en la ciudad y en el bar. A veces, a su modo, se movía sus anchas en aquella alegoría. Éramos tres, en ciertas ocasiones hasta llegamos a ser cuatro. Aunque no era la verdad de entonces, incluyendo los amores, nunca pudimos superar esa limitación, esa capilla. Esa capilla era Zunda, que fue la revista que hizo, que tuvo un solo número. Ah, va a pasar esto. Pero ahí hay supuestamente una imagen de Zunda, de la revista, pero... Sí, la etapa de Zunda. Pero no... ¿Se la jugó para ese? Sí, le quedó ahí trabado en la computadora. Pero bueno, Zunda fue una publicación del año 65, donde participaron Victoria Rabin, José Perón, Michele Picardi y Poli Micharvega, donde según Sánchez intenta una postura definitiva hacia las vanguardias, y no publican ensayos, ni críticas de libros, ni editoriales, ni etc. Creo que entró un poco de aire fresco entre tanta pelotudez literaria, dice Sánchez. Y es llamativo el lema de Zunda, que es: no debería escribirse aquello que puede contarse por teléfono. Frase que marca, digamos, toda la poética sanchana, desde mi perspectiva. Pensando en qué es aquello que no puede contarse por teléfono, se me ocurrió
en la película el año pasado en Mario Hermano. Me parece un buen ejemplo de lo que no puede contarse por teléfono. O sea, un montaje discrepante, sincronología, repeticiones, pérdida del narrador, o que el narrador es la misma estructura, o la estructura es la misma protagonista, creo que en Siberia Blues pasa bastantes veces. El narrador se desdice, y cuando René, que fue el director, con el guión de Rob Guillet, a quienes Sánchez admiraba por supuesto, le preguntaron sobre la película y dijo que no importa lo que se relata, sino el cómo. Creo que esto tiene más que ver con esto que hablamos, de lo que no puede contarse por teléfono. No, lo que puedo contar es que estoy en el resto de la profecía. El 98%. No, interesante. El 98%. No, me pregunto cómo pasaste de Cortázar a esto, porque Cortázar es lo que se puede contar por teléfono. Cortázar se le puede... Sí, digamos que sí. Pero bueno, hay una superación, me parece. No. Obra y vida van juntos, se expresan a la par. En ese sentido, él se autoproclama como un lumpen, como los músicos de jazz, en el lenguaje jazzístico, que son unos ensayos, dice: negros generalmente semiadictos a la droga y siempre al estupor de su música, semicómplices que rompen cada noche con lo ejecutado la noche anterior, para los que todo está por suceder la noche siguiente, y no interesa mucho si alguien se sienta o no a escuchar. Esto tiene que ver con esto de Sánchez y la vida y la obra, como los mismos músicos de jazz que vivían de esta forma, de free jazz. Y Sánchez empieza a trazar a partir de todo esto una radicalización de su personalidad. Digamos que empieza a separar el trigo de la paja y el trigo y el resto es paja. Entonces, por ejemplo, en una de las cartas que podemos ver en la pantalla, supongo, que en esa carta que le escribe a Carlos, su hermano, dice: me separé totalmente de los amigos hasta aquí, Gianni, Juan y José, la segunda. Ocurrieron un sinfín de cosas menudas y no creo poseer la verdad, solo que me modifico, no sé exactamente en qué dirección, y han terminado por aburrirme literalmente. En el escenario central se produjo una noche de muchas copas aquí en mi casa, en que hablé durante 5 horas seguidas. Esa noche lloraron todos, incluso yo, que empezó a llorar. Después vinieron otros encuentros por el estilo y al final, en un bar de Miamonte, donde quise pegarme a José y a Pony. El gordo no estaba esa vez. Donde grité a Gillette, allí dentro y en la calle, y vino la policía y le dije las cosas más terribles por acumulación, por aburrimiento, por sentirme fuera de tanta mierda para vivir, para crear. Para las dos cosas, porque, lo juro, el arte está ligado a la vida y no caben alternativas. Bueno, esa era la postura de Néstor, un poco trágica, romántica, extrema. Y en ese momento que se separa de los amigos hasta ahí, es cuando entra en contacto con Cortázar, a partir de la escritura de nosotros dos, que había las fotitos, de nosotros dos. Ya cuando escribe nosotros dos, ya tiene empezada y avanzada Siberia Blues, que es una que dice todos, esta mitología del jazz, el tango, la poesía, el baile, el turf, la ciudad. No lo cuentes. No. De hecho, se basa, Siberia es una zona de la capital, que es una fotito de un mapa que tenía en casa, que es Villa Urquiza, o sea, el sector Siberia, digámoslo así, es Siberia, ¿no? En argumento de Rui, que es Crisólogo Larralde, la General Paz, Valdenegro, que se aparece muchas veces durante el libro. Y bueno, y ahí es cuando Sánchez empieza a sentir que le empieza a quedar chico Buenos Aires, el espectro urbano y toda esa situación de que concluyó el ciclo de estas dos novelas, viaja a Chile, a Perú, y entra en contacto con las enseñanzas de Gurdjieff, que es un esotérico del principio del siglo XX,
un ruso que bueno, que ahora vamos a ver una foto de Gulliver. Y es donde, bueno, ya empiezan las influencias de Gulliver, aparecen ya en El amor, los signos y la muerte, que es una novela como más extrema, digamos así. Bueno, hay mucho para decir de Gulliver, realmente es un tema amplísimo. Adhirieron un montón de escritores a él, Laumal, Catherine Mansfield, estaba Hartman. Pasaron muchas cosas y lo que puedo decir de lo poco que puedo investigar es que tiene todo que ver con esto, se dice la ruptura del hábito produce un cambio. Néstor empieza con esto de desarticularse, de desmecanizarse. En 1969, mientras se publica acá El amor, los signos y la muerte, Néstor gana la beca del International Writing Program de Iowa y viaja, aunque bueno, no le gusta mucho la situación de estar ahí encerrado en el medio del desierto, y según uno de los compañeros, Juan Sánchez Peláez, cuenta que Néstor Sánchez se compró un auto para romper el encierro nevado, pero el pueblo era de cuatro calles y un solo bar, y una noche la policía lo detuvo, le hicieron un dosaje y por un grado de más fue llevado a la cárcel. Sufrió una crisis tan elocuente que le conmutaron el plazo de la beca y lo dejaron ir. Néstor se va, o sea, en esta postura, siempre con sus códigos, con su coherencia, ¿no? Hace todo el tiempo una reivindicación de la coherencia, de lo que él entendía como coherente y como un código. Él habla del lumpen, habla de cuando él era joven, en una entrevista dice: no se trata de ser vivo a expensas de otro, se trata de estar siempre atento a los demás y al propio cuerpo, de no ser marmota. El logro más importante al que un muchacho podía aspirar era tener una conducta propia, forjada a través del aprendizaje con quien se sabía más que él. Por eso, para ser ladero de quien se admiraba, era preciso ser estricto y riguroso. Sus enseñanzas solo se podían pagar con una cosa, con conducta. En ese sentido, bueno, Sánchez ya empieza con el proceso este de la conducta, lo mezcla, digamos, esta cosa lumpen, se empieza a mezclar con Gulliver, que también propone todas unas enseñanzas y toda una cuestión de conducta. Hay un video que, bueno, había un video de Meyerman antes, de la película que se pudo ver, y también hay un video de las doctrinas y las danzas sagradas de Gulliver, que era sobre danzas, se llamaba. Y Sánchez está con esto de, dice: ninguno de mis libros podría ser tomado aisladamente del resto, sin haber escrito el anterior, sería imposible imaginar la escritura del libro que ha seguido. O sea que cada vez él estaba en un proceso de profundización, de coherencia, él encontraba una coherencia en lo que hacía. O sea, si cada libro que siguió al otro pertenece a un proceso de aprendizaje, porque para él la literatura justamente tenía que ver con preguntarse y no con respuestas, eso iba contra pelo de todos, y de imagen del escritor. Entonces, bueno, me perdí un poco. Bien, habla sobre la técnica que él sigue a partir de su escritura. En cuanto a técnica, dado un tono, para que este tono adquiera movilidad necesita un contratono, como el contrapunto musical, para evitar que caiga en el monocorde, que, en este caso, sería caer en la narración tradicional. Este contrapunto, además, abre nuevas posibilidades, incluso enriquecimiento personal, porque frente a la elaboración de un texto, me obliga a investigar y a modificarme constantemente. Entonces, bueno, este contratono también empieza a llevar en su vida. Empieza a rechazar ante todo, digamos así, y es el momento en que decide irse. Dice Gulliver: para ser un verdadero músico, debes morir a todo cuanto constituye la vida ordinaria. Esa muerte de la que hablan todas las religiones es el significado de la sentencia que nos llega de los tiempos más remotos. Sin muerte no hay resurrección. Toda esta deconstrucción de la realidad me parece que es un poco lo que se ve en las cartas, o también las ideas que llevaba Néstor, están relatadas en el diario de Manhattan o en el libro de Baigorria. Esto de ver al mundo como una frontera glucémica, me parece bastante extremo como expresión. Y lo que pasa es que, si consideramos que Gulliver era un gurú espiritual,
Yo lo que me pregunto es, ¿qué construyó Sánchez a partir de eso? Digo, de esa cuestión esotérica o espiritual. Porque no hay nada devocional, no hay ningún aspecto devocional en su forma de ver la vida. No hay él no veía la vida como un milagro. Él habla todo el tiempo de la caja biológica. La caja biológica es, cada vez que cuando empezamos a entender algo nos morimos, decía Sánchez. Entonces, sinceramente ahí yo lo que veo es como... no hay una devoción, que es lo que proponen, digamos, todas estas culturas, esotéricas, a las que él adhería de repente. O sea, él está todo el tiempo poniendo conciencia de sí, recuerdas de ti mismo, viéndose a ti mismo actuar, pensar, pero para mí es como que va hacia un abismo en realidad. No hay una reconquista del candor, que es lo que aspiraba Gurdjieff, sino más bien todo lo contrario. Y una de las cosas que veíamos el otro día con Maxi era justamente de, en ese momento, cuando Sánchez se va, bueno, viaja a Europa. Dice, necesito abrir el espectro cultural, desprender en todo lo posible lo aprendido, oponiéndose de paso al juicio conformista de la tribu con su sentido de justicia autotranquilizadora. Me demostraron un poco después que se volvía fatalmente necesario partir, verse lejos, superar esa segunda limitación espantosa que el individuo enfrenta después de la familia, el azaroso sitio natal, con sus actores de reparto. Y ahí es cuando Sánchez viaja. Se va primero a Italia y vive de traductor. Luego a Barcelona, y ahí conoce a lo que él llama la magia de los escritores, que vamos a ver acá, por eso es importante. Ah, bueno, esta es la mano de muerte que me olvidé mostrar antes. Sí, ahí está. Por ejemplo, bueno, en esta cuestión nunca se imaginan a Carlos Fuentes, que era un embajador, o Octavio Paz. Él veía que los escritores que se codeaban con el presidente no eran realmente escritores, sino justamente que eran, lo llamaba la mafia porque todo el tiempo se citan entre ellos. Y en referencia a lo que dice Luis, acá no sé, esto que... lo doné, y él, Sánchez dice, en una entrevista que está por acá, dice que necesitan entre ellos constantemente, y en ese sentido son una mafia, y que además en los concursos no le dan el premio que se merece, sino justamente a los que votan por el facilismo, ¿no? En un sentido también son una mafia, decía Sánchez, por los resultados de los concursos, que siempre han jurado ellos. Parece ser que hay una reunión donde se reúnen varios de estos personajes. Le dicen que bueno, que no esté, que todo parte del compromiso político, lo que Sánchez contesta que eso parece una paparruchada, y se retira de esa reunión, dejándolo a ellos seguir con su política. Ellos, ninguno vivía en Latinoamérica. No. Todos instalados afuera. Bueno, Sánchez tampoco. Sánchez tampoco. Pero digo, eso no sería lo más grave, quiero decir. Lo que era ejercicio del poder más horrible era esta imposición de un sentido común, correcto, bueno, marxista, de buena conciencia, de gente que preocupada por el prójimo. Cosa que no se ve en Francia. Pero tampoco se ve en Cuito. No, digo, el trinco lo que sí, el misionerismo. Entonces, bueno, publica, ahí supongo que va a estar la edición que nombraste recién de Cómico de la Lengua. Sí, Barral. Sí. Sí, había una frase que Sánchez citaba de Vargas Llosa, que era así como, la luz entró en el cuarto como un cuchillo en la cara, de la que se reía constantemente, ¿no? Y dice, bueno. Y es curioso porque el cómico, lo que él pone como el epígrafe, y se pone su mismo. ¿Acaso nada más cómico de la lengua visto lo que es? Bueno, obviamente Sánchez en toda esta lógica, digo, empieza a tener una soledad abrupta, ¿no? Tremenda, cada vez está más solo, ¿no? Porque el amigo no llamaba a nadie, bueno. En un momento dice, yo soy un hombre y no una unidad indivisible e inmutable. Ahora soy una cosa y es probable que mañana sea otra. Estoy lleno de contradicciones, terribles, brutales, abrumadoras. Y ahora empiezo a adquirir verdadera conciencia de la soledad.
más cruel y horrible de lo que nunca había imaginado. Si te soy sincero, en este momento sospecho que por un lado la literatura ofrece la ocasión de poder sentirse lúcidamente, de poder sentir lúcidamente la soledad, y por el otro admitir que sirve para comunicarla, pero no para transmitirla. A partir de la publicación del cómico de la lengua, que está plagada de cuestiones que tienen que ver con las enseñanzas de Burgess, de hecho hay un ensayo de Gallo, que bueno, que es tremendo, que yo la primera vez que lo leí pensé que un chiste, no era real, como que a partir de las erratas del libro hay un mensaje cifrado, bueno, allá Sánchez dice, al concluir esta cuarta novela que escribo, llegué a la conclusión de que he agotado todos los recursos que la literatura podía ofrecerme. Bueno, ya no sé, no puedo saber lo que pasará. ¿Me aboca un callejón sin salida? Es posible, pero no creo que me lleve a una actitud de nihilismo absoluto. Sánchez ya está cuestionando muchísimas cosas, mismo en la novela, hay todo el tipo de parodias de la literatura, y la situación y la posición del escritor, bueno, como representante de una cultura, etc. En ese momento es cuando Sánchez decide abandonar todo y se va a vivir como clochard a los Estados Unidos hasta lo que tenemos noticias de Sánchez por la carta que leí en el comienzo. Esto se debe a la es parte de este viaje, este periplo que realiza en Estados Unidos a las enseñanzas de Burgess. Él se contacta con Michel, que era un discípulo, y bueno, ahí es cuando Sánchez rompe todos los puentes con todo, abandona Europa, entra en esta lógica donde él considera que puede llegar a vivir 300 años, pierde los amigos, pierde el diente, pierde su compañera, pierde todo. Y bueno, y él veía esto como un, las enseñanzas de Burgess como un salvoconducto, ¿no? Como una palabra que me dijo Claudio el otro día, un salvoconducto, ¿no? Entonces, vivir 300 años era como la posibilidad de escapar de a la estafa biológica. Escribe basado en eso lo que es el cuento Diario de Manhattan, que es una maravilla, donde relata, bueno, todas estas peripecias de... No lo vamos a contar. Sí, es incontable igual también. Bueno, pero bueno, lo que él vivió, viviendo durante esos años yendo y viniendo en Estados Unidos, regresa a Argentina a través del esfuerzo de Claudio y una colecta que hacen para traerlo y publica la colección de Fibra, que va a aparecer en pantalla. Entra en un periodo de silencio, de se me acabó la épica, de ya no poder escribir más. Pasa algunas internaciones en el Borda, entra en un momento de dolor extremo, con medicación que le permite mantenerse, o tener ganas de vivir. Y, por último, bueno, termina muriendo en su casa, en la misma casa que vimos la foto, ahí en el año 2003. Para cerrar, hay una foto ahí, la última, de Néstor. Entonces, quería hacer como esta comparación de lo que dice, creo que Sánchez de Broglie en contra de sí mismo hasta el extremo, como él deseaba desmecanizarse, desarticular la realidad, y como dice en esta carta que leí al comienzo, todo acto de ser impecable, rescatado del caos y la improvisación, lo quería contraponer con una cita de una de las últimas cartas que escribió su hermano en el 66, que dice: vos y cada uno es un misterio incomparable. Improvisá lo que te dé la gana. Que de darse en la contradicción, en el caos, que eso de darse en la contradicción, en el caos, es siempre un acto amor. Gracias.